Hola, hola, bebé, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Mi Mal, corazón está ¿vos? contigo. Ni una vez pregunto, bebé, por vos. Ni Gracias. el menos interés que Sí. mirá. Alfred sabe que yo le preguntaba a Alfred. Era Él justo pregunta Alfred. con el Que ni se acuerda. Dice, ¿cómo se llamaba el corazón. que venía acá antes que hablaba de terror? El que hablaba con los muertos. Claro. Ese que hablaba con los muertos, que era de Corrientes, Entre Ríos, no sé dónde. En cualquier momento, los sueños que estoy teniendo no te quiero ni explicar. Nada, pronto volveré. Si puedo ir mañana, iré mañana. Todo depende de mi dealer que está en camino trayéndome muchas Pero drogas averigüé si para contagiás o ver. no. Eso es fundamental. Después, si te duele, es otro problema. Bueno, para eso está el otro estudio también, ¿eh? No, pero hay que desinfectar después. Es un quilombo. Pero tampoco tengo ántrax. No, no, pero yo no Es quiero estar una una semana en cama. faringitis, No boludo. puedo. La semana que viene tengo muchas Y cosas que nunca hacer. nos acerca, no estamos cerca Arranca. nunca. Cuando dice tengo P2P. muchas cosas que hacer, Rodri, prepárate porque sale un viaje. No, no, ¿Sabes cómo lo pero vimos venir que aparte, estará? el complejo de omnipotencia de la gente que te dice, no, no puedo dar el lujo de enfermarme. Y no. ¿Quién sos? ¿Pero ¿Quién quién sos sos? vos? El ¿El presidente universo de dónde y los sos? virus dicen, ¿quién sos ¿El vos? doctor de qué sos? ¿Cómo puedo? ¿Te No, enfermas? no me puedo enfermar, viejo. La máquina Dale. no puede parar, boludo. ¿Pero qué te piensas? No, no hay un número, no hay en el banco alguien con el número 37 que puede entrar a hacer tu laburo. No, 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 no. Pero escúchame una cosa, No, has no. picado, has Cuando picado Messi sale del equipo, ¿no entra nadie? ¿Cómo es la historia? ¿Alguien lo reemplaza o no? Y bueno, ¿Cuándo sale quién? cuando Messi sale del equipo, Así le va al equipo. Pero no entra nadie. Sí, entra ¿Y un alguien entra? cualunque, qué Y sé yo. vos estás comparando a Gallo con Bueno. Messi y Messi dice así le va el equipo. Esto no, no, no. Un Claro. psicólogo ¿En viene serio? Rolón y directamente, pero es un tenedor libre para Rolón. Ah, bueno. No, no, Mientras porque. tanto, le agradecemos a Luis por la pizza y a Emi por los sándwiches que nos Muchas trajeron. gracias, muchas gracias. Claro. Lo que te perdiste, Rodrigo, esta semana. Agradece Ayer Cuchín. Agradece un Cuchín. rodicio de asado y vino con papa Sí, no, frita, es choripán, una impresionante, cosa te de loco. ¿Sabes ¿Sabés qué? qué me Una pareció cosa. mucho el espeto corrido? Sí. Porque, El ¿viste mozo con la espada cuando de acá trajo la era un espada montón. acá era un No, y desastre? los ravioles del lunes, una cosa demencial. Mañana ya dije que shawarma no, No, ese es porque es mucho. mucho quilombo. No, Es un montón. no. Chorrea la Lo salsa más. agridulce. Mira. Hay un tema, como duele mucho, pero muchísimo para tragar saliva duele, es como que no tengo hambre, no quiero comer porque sé que me va a doler. Es como el perro que le hace un palazo, ¿viste? Y Pará. sabe que no se tiene que acercar. Tráeme tres violinistas más que faltan. Y esto Y si sobre, tomas no estoy dando helado, lástima. si tomas helado, como dicen acá, ¿probaste con Así que no helado? pedí helado. No, no ¿Eh? probé con Y helado. probá con helado, No capaz que te probé. calma. Pero no te estoy contando algo para que sea lastimoso. Solamente quería charlar un rato y ver cómo estaban. No es para dar lástima. Como Ah, el bueno. orto, Rodri, Aparte, pero espero que no seguramente. me escuche. La pasé como el orto, fue un suplicio. Volvé pronto, Nunca te pero bueno, divertiste entre tanto, nosotros. No, no te Ahora que creo. se Y enojó Gallo. Rodri, se lo escucha mejor. Claro, ahora es el de siempre. Claro. Pero claro que sí. Te iba a decir algo y me olvidé. No era No, no tan. estoy para. No, 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 no vengo. Lástima a nadie, amigo. Lástima a nadie. Nunca y aparte nunca lloro delante de los mexicanos. Así Claro. que no me pongas violines. Pero no, pero estoy bien, yo voy a estar mejor. Aparte, después les tocará a ustedes, porque esto, ¿Cómo por lo que me dijeron, te están le pinchando pasa a el todos. muñequito, ¿no? Y me parece que hay mucha gente que quedó enojada. Le Mucha gente pusieron enojada por. al muñequito de Rodri lo pusieron en una morsa, en un banco de Sí, laburo. Lo tienen ahí. y cada tanto pasa uno y le da ta en la cabeza y a Sí, Rodrigo sí. agarra una puntada. Van probando diferentes cosas. Sí. ¿Vos Sí, decís está terminando que ahí el la último mitad de la plata mes. te está pinchando el muñeco o no? Puede ser, puede Claro, ser. igual. Puede ser, porque hay mucha gente enojada. Ahora también entraron los de Huracán, los de San Lorenzo. Todo el mundo de repente se empezó a enojar. Por cosas que yo no hice. Pero Los bueno, de qué San sé yo Lorenzo se sigo en enojan, pero eso. ¿qué te pasa, Y boludo? claro. La voz Porque de el otro día Rodrigo Huracán está metió. mejor que la de Cacho Fontana en Odol Pregunta. No, pues es que no puedo hablar más que esto. Este es mi tono, mi límite. No, porque el otro día Huracán metió un gol y me lo atribuyeron a mí. Entonces se enojaron hasta los de San Lorenzo. Yo no puedo creer. Es Ah, insólito. boludo, pero si el San Lorenzo es el mejor equipo de la historia del fútbol argentino, lo escucho todos los días. Que con nada Todos lo hacen una campaña sabemos. maravillosa y termina a 12 puntos del primero. Por favor, viejo. Claro, boludo, es Quiero el hacer mejor una equipo de la historia. pregunta. Quiero hacer una pregunta fuerte. Sí, Cuchi. Estudié Sí, Cuchi. periodismo y me En recibí la con Universidad 10 en Majul. la tesis en la Universidad Nacional de La Plata. Néstor Carlos Kirchner, de Kirchner. Rodrigo, Andy Sí. Sacu, ¿es tu Aníbal Sí. Lotoqui? Fuerte lo que te estoy diciendo. ¿Estamos frente a que en unos meses
tengamos que denunciar a un Andy Sacu y vos sos como una Silvina Luna, Silvina Moon? ¿En eso no, estamos? No, Andy, ¿Estás bien con él? Sí, sí, estoy muy bien. Andy se porta muy bien, está siempre. La única crítica que le tengo que hacer es que es un poco... Termina los mensajes muy apocalípticamente. O sea, te dice, no, bueno, eso se puede curar así, 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 pero tenés cuidado que no se te infecte porque te van a tener que cortar la cabeza. Vos decís, no me lo digas, bueno, siempre hay que dar todo el panorama completo. Te recomiendo. Después tenés cirugía. La cabeza en una bandeja y bueno, y si no me avisaste de esto, viejo. ¿Te recomendó alguna cirugía estética? ¿Cómo? ¿Te recomendó alguna cirugía estética? O sea, ¿fue un poco más allá de lo que corresponde a su profesión? ¿A su profesión? ¿A su área? Todavía no, pero si me ves la cara, yo creo que la necesitaría. No te pongas siliconas en el culo, que ya estás bien. Va a ser mucho. No, aparte es lo mejor que tenés. Claro. Va a quedar mal después. Queda como dos planetarios caminando. Me quedo tranquilo que no me midieron el culo nunca, entonces. ¿Qué sabés? No te tires abajo, tontito. Cuando vas para adelante, por adelante en el pasillo, yo voy mirando, ¿qué sabés? No. Un amigo mío solía decir, la cola no tiene sexo, así que... No. Lindo. ¿Quién? Mick Jagger era. Mick Jagger, claro. Pero bueno, nada, estoy mejorando. Bueno, creo. Dejá de hablar entonces porque te va a doler, boludo. La fiebre se fue y lo de la ventana de contagio no lo sé, Gallo. Sinceramente no lo sé. No sé si ahora. Y averigua por las dudas. Y le tengo que preguntar a Andy. Andy, tuitea algo. Yo pero no Andy, no sé si suena. Dos fuentes, como en el periodismo. Dos fuentes. Mínimo, no, claro. Una interconsulta con algo. Si el otro es un veterinario, mira, todavía le creo, pero dale. Para la fractura de la mano necesité 10 fuentes. No, pero no contagia, la mano no es tuya. No, es lo mismo. No, este sí. Claro. Pero te digo que no sé si sirve con dos fuentes. Para acá mí no queremos que traigas al griego faringitis. Te pido, por favor. No, pero ojo, me dijeron en todos lados. Hablé con mi viejo, hablé con todo. En todos lados está esta epidemia que te afecta la garganta, te la inflama muchísimo. No podés dormir del dolor, de hecho a veces te despierta el dolor. Así que bueno, prepárense. Voy a preparar unos algodones. No amenaces. No te quieras llevar a uno porque no te tocó vos. No amenaces. Claro. Gallardo, no puedo amenazar por algo que yo no manejo. Oíme, Gallardo, no arañes a Montanzieri. Es lo único que te pido. Bien merecido tenía ese arañazo. Rodri. Bien merecido, sí, Gucci. Te extraño, Rodri, te extrañamos. Eso también una tortura. No. Ayer celebraban a Estados Unidos. No mintas. Ayer dijiste qué bendición estar a hacer antes el programa de ayer, dos. Antes de ayer, no sabes las cosas que hicieron. El gallo... Qué pena escucha, José María, que ayer te perdiste el momento en que relataba su viaje en Ando, porque, la verdad, pocas veces se vieron momentos tan patrióticos como su relato de unas vacaciones soñadas, ¿no? Ideales. Claro. Ayer Nando le mandó la bandera de Estados Unidos a toda nuestra tierra. El miércoles, Rodri, no, el martes, Gallirulo empezó a decir, mira, lo vi, la comunidad LGTB+Q, somos aliados y nadie entendió nada. Hoy está con lo de la salud mental. Mañana se viene el veganismo. Es un Gallirulo nuevo. Hace una semana... Terrible para mi hermano. Sáquenme terrible. La carne de acá enfrente, la puta que los parió todos. Terrible. Bebe, no sabía. ¿En serio? Nada. Sí, en un momento entonces, empezó a decir aguante la red. Fue un desastre. Esta semana fue la respuesta, Cuchi, la respuesta a todo eso es clarísima. El problema no era el gallo, el problema era la casa. Es como Amityville. Bueno. Ahora estoy liberado, ahora vas a ver. Igual, ¿qué te hacés, claro. Cuchi, vos que te llegó un mail de Axel, saliste disparando, boludo? No, sí, no, no, de ninguna manera. Ya voy, jefecito, ya voy, jefecito. No sabemos qué pasó ayer, salió corriendo, ¿no? Claro, no, a ponerse la camisa ahora, parda para ir a marcar quién sí, quién no. Yo soy bonaerense. Fascista, puedo decir lo fascista. Que, ¿por qué? Porque soy libre. ¡Libre! Fascista. ¡Libre! Bueno, Rodrigo, recupere ese hombre. Abrazo, querido. Ese arranque costó, ¿eh? Bueno. Cuando hablo, la voz se me empieza a poner así. A cascar. Ay, mira el boteo. A cascar. El domingo 16:30, entonces, ¿no venís al Cerillo? Mirá. De local contra Platense. Mostró la hilacha. Esa era la preocupación. El domingo. Única preocupación. Lo que necesitas saber. No, hijo de puta, el domingo que hace 5 grados guardado en tu casa. No,
Rodri, ¿cómo es? No te invito nunca más. Oime, 16:30, no, platea. Si no venís, se corta la onda, ¿eh? Oime, no lo cuidaron al gordo, que lo llevaron ahí a la cancha cuando no podía ni moverse. Ah, bueno, lo van a cuidar a Rodrigo. Lo van a exponer. ¿Cómo no? Lo van a exponer. Lo hicieron cagar de frío a Maradona. Mataron a Maradona. Mirá si no van a arriesgar a Rodrigo García Ferreira. Rompe butacas y le da bombonera. Escúchame. No, no, escuché imposible. De hecho, te digo una cosa. Pará, que se viene la copa, Rodrigo. Te necesitamos entero para el partido con Inter. No me dijiste lo mismo por mensaje. Me dijo me dijo lo siguiente: el domingo prepárate, ¿qué hacemos? Cancha y después seguimos la jirafa, me puso. No lo presionen. No lo presionen. No lo carguen con más responsabilidades a Rodrigo, que lo necesito enterito para que viajemos juntos a ver a Ghost a San Pablo. No, yo lo necesito para que juguemos, cerramos el torneo. Cerramos el torneo de local con Platense. Ahí no lo presionen a Rodrigo. No te preocupes por las pelotudeces, Rodri. No, ¿qué le tenés miedo a Platense, Cuchi? Que no hacen un gol ni sin arquero, dale. Keep your eyes on the ball. Lo veo muy difícil, y no solamente que veo muy difícil eso, sino que también veo muy difícil el hecho de que el martes vaya a la cancha, porque el martes comienzo mi rehabilitación. Pero el domingo sí, dale, Rodri, te necesitamos el domingo contra Platense. Arriba el juega el martes, que ¿no? Ganar claro. al equipo de Palermo, 2-0. Dale, Rodri. Pero no le tenés que ganar a Platense. Rodri, te invito antes. No, boludo, no. Habíamos quedado un pacto de caballero, Rodrigo, que a partir de octavo de final se termina la milonga de Gimnasia, de los clubes subalternos, de la doble camiseta y la boludez. ¿Vos le dijiste como los conductores de radio la exclusividad se paga más caro? ¿Acaso no la estoy pagando? Pero... No sé. Pero pará. Cuchi, era este campeonato. Ya está. Soltá, no te fuiste a la B, Cuchi. Date por hecho. Ganaste el clásico, no te fuiste a la B. ¿Qué más querés, boludo? Porque no puedo soltar nada. Nunca hubo este campeonato ni otro campeonato. ¿Vos estás con Gimnasia? El tema es así. Hay un plazo de trabajo. Vos decís, bueno, el objetivo es este. No puedo... Yo solo voy a decir una cosa. Muy bien. Ahora Rodrigo sin Gimnasia le tiraban con una 9 milímetros, un metro, y la paraba de pecho. Rodrigo con Gimnasia se rompió el dedo, no puede hablar. Una semana en cama con 40 de fiebre. Bueno, boludo, es una drapie ese club. Con Gimnasia le dio felicidad, le dio un motivo por vivir. Es un hecho. Para estar vivo, feliz, con el corazón explotando, haciéndole ta, ta, azul y blanco. No, Gimnasia no tiene nada que ver ahí. Gimnasia es un accesorio. ¿Qué no va a tener que ver? Si fuera hincha de Morón sería lo mismo. No, ustedes no tienen ahí rompiendo butaca, no yendo a la cancha, un desagradecimiento. Primero, una cosa. No, vos no podés hablar, Rodrigo. Vos no podés hablar, Rodrigo. ¿Estamos hablando de vos? Sí, claro. Si vos eventualmente querés que yo ayude al club, primero tenés que dejar de hablar mal de River. Claro. Para siempre. Hacelos mierda, no, Rodrigo. Yo es como hablé mal de... No. Yo hablo mal Hacelos de River cuando, mierda, me ataca, Rodrigo. Cuando me ataca el pseudo hincha este que tenemos acá, el de pelo largo. Entiendo, pero igual tenés que controlar eso. Controlalo porque me afecta a mí también cuando atacás a mi el domingo club. Vamos. Yo soy hincha de River. Escuchame, acá pregunta Dani si puede decir Blue Label, un elixir. Un elixir. A ver, Blue Label, un elixir. No pueden hablar ni bajo. Es igual, boludo. Es igual. Bueno, deja de forzar la garganta y anda a dormir. El martes. No tengo sueño, boludo. Si estoy acá encerrado dando vueltas. Bueno, pero descansá la garganta, eso es lo que voy, a lo que voy. Eso sí. Después. El martes empiezo a rehabilitación por la mano. Ah, sigue hablando. Pero anda más temprano a rehabilitación. El partido es a las 9 de la noche. ¿Qué va a ser a las 9 de la noche hacer rehabilitación? No, voy temprano a rehabilitación. Pero no sé cómo iba a salir. ¿Y cómo vas a salir? Dolorido, pero vamos a ver la cancha igual. ¿Qué importa? ¿Y qué importa? Bueno. Seas boludo. Y otra cosa, Cuchi, las promesas. Hay que cumplirlas. Eso es una cosa también. Te ves kilos de lado todavía, rata. No, yo creo que no debo nada. Si no, mirá. Si las promesas no se cumplen, se te volverán en contra. Hacelos mierda, Rodrigo, de una vez. Yo no hago nada, yo soy solo un simple intermediario. Bueno, por eso, mandá la orden. Tenemos que renegociar el contrato para el segundo semestre. Rodri, un abrazo. El domingo nos vemos, bondiolita cancha y después girita por Esperanto. Chau, amigo, abrazo. Chau, papito. Cuídate. Mañana. Adiós. Ahí estaba, Rodrigo García Ferreira desde el más allá. Lo que queda de él, lo que ¿no? queda, los jirones, ¿no? Claro. Los restos mortales. Bueno. Y bueno, así la cosa.
¿Cómo te va? Bien. ¿Ustedes? ¿Qué cuentan? Bien, bien, muy bien. ¿Todo excelente, boludo. El gusto de saludarlo. Es el bebé Sanso, es el bebé Sanso que llega con todas las noticias y el amor. ¿Cómo andás? Bien, llego, hay pizza, hay sándwich de miga. Todo. No, es una, lo que te perdí. Que no se puede creer. Viene Cuchi y no le tiran ni un media hora por arriba de la medianera. Nada, nada. Y me escribe, querido Lucas, mañana llevo picada de Tandil. No, siempre. No llevo esa, y, ¿eh? No sé qué pasó. No sé qué pasó. Mira, Alfredo. Sí. Alfredo, eso pasó. Nada. ¿Qué vamos a hacer con estos tres testigos que muy orondamente, bajo juramento en el Congreso de Estados Unidos, dicen que el ejército norteamericano tiene restos de ovnis, inteligencia, elementos de inteligencia y hasta un alien encerrado? Bueno, pero ¿qué onda? Siempre lo supimos. Sí, bueno, pero ahora es como... Hangar 18 del área 51. Sí, pero que ahora está confirmado esto. No, tres personas. Espera. Bajo juramento, viejo. Pero espera, pero ¿en qué ámbito lo dijeron? ¿Quiénes son? En el Congreso de los Estados Unidos. Está bien, sí, está bien. Bueno, no es un ámbito cualquier, no es que lo dicen acá. No, pero hay que leer la letra chica. No, yo te lo leo, mirá. De todo hay que leer la letra chica. Son tres militares. ¿Quién lo dijo? ¿Qué está tomando? ¿Cómo lo están medicando? Todo hay que ver. Mira, tengo un hilo al respecto. Son tres militares. Uno trabajaba en el sector de inteligencia militar. Lo cual puede parecer un oxímoron, pero no. Existe. Bajo juramento en el Congreso de Estados Unidos, han contado... ¿En el marco de qué? No, ellos pidieron testificar. Ellos fueron voluntarios. Hola, vengo a hablar. Para que estos tres testigos hayan podido testificar ante el Congreso, se ha tenido que formar una subcomisión en la que los congresistas del Partido Demócrata y Republicano se han unido con un objetivo común. Ya lo decía el general, si querés que algo no se resuelva, claro, crea una comisión investigadora. Allá parece que sí. Saber si el gobierno de Estados Unidos o agencias concretas saben sobre ovnis. Pero si yo ya... De lo que reconocen públicamente. Pero es la primera vez en la historia... Claro. ¿Qué políticos se organizan para tratar de arrojar luz sobre este tema? Dos de los testigos son pilotos que han tenido encuentros aéreos demostrados con ovnis. El otro testigo es David Grush, ese es el que habló ayer, ex oficial de inteligencia, que trabajó investigando estos fenómenos para el gobierno. Las revelaciones más impactantes han sido las de este último. Estos son algunos de los testimonios que se han compartido. Para que toque en respuesta a las preguntas de congresistas de, por ejemplo, Alexandria Ocasio-Cortez, que es una congresista muy famosa. Sí, muy famosa. Robert García, otro congresista, le pregunta: ¿cree que nuestro gobierno está en posesión de ovnis? Grush responde: sí. ¿Dónde? Le pregunta. Sé la localización exacta y las he proporcionado a la Comisión de Inteligencia. Pero no te la voy a decir a vos. No, él dijo, yo lo vi ayer. Dice, si... Esto no lo hacemos de manera pública, yo te señalo exactamente dónde están. No lo puedo hacer acá, porque mi vida corre peligro. ¿Cómo sabe que estas no son nuestras aeronaves? Pregunta otro congresista con una pregunta muy pertinente. He visto estos objetos pasar de posición estacionaria a velocidad supersónica en una fracción de segundo. No tengo explicación para ello. No responde para mí la pregunta. Bruchet vuelve a preguntar. ¿Qué es lo que más le sorprende de estos objetos? Buena pregunta. Su rendimiento está muy por encima de la ciencia que conocemos actualmente. Todas respuestas vagas, ¿no? No. Me parece que son bastante concretas. Lo que pasa es que... Pero no explica. Bueno. Pero es que no sabe cómo funciona, ya lo dijo. Claro. Ahora, ¿cómo manejas y haces funcionar algo que no sabes? ¿Cómo funca eso? Esa es la pregunta. ¿Sabe de alguien que haya sido dañado por aquellos tratando de encubrir tecnología extraterrestre? La pregunta que Fox Mulder quiso hacer toda su vida. Totalmente. ¿Qué responde Grush? ¿Qué? Sí. ¿Alguien que haya sido asesinado? Tengo que ser cuidadoso respondiendo eso. He mandado a personas con ese conocimiento a las autoridades competentes. Ya me contagió Rodrigo, la puta de la madre. Mira. O sea, ¿hay características comunes en los reportes de ovnis? Sí. Muchos reportes coinciden que son cubos negros dentro de esferas transparentes. No, eso nunca lo... Esa es nueva. Esa es nueva. Yo vi una lámpara el otro día, sí, ahora que estoy buscando lámpara para mi casa. Acá para gritar, teoría de conspirativa, durante años nos engañaron con que eran platos voladores y resulta que son cubos negros dentro de esfera transparente. Claro. ¿Y por qué un cubo negro dentro de esfera? Qué difícil meterlo. ¿Cómo se mueve? Aparte la aerodinámica de eso es imposible. Es rarísimo, un cubo así, no aprendiste nada. Claro. Ocne. No, claro. Ponele una pollerita de costado, ponle unos alerones. Claro, porque... un spoiler, amigo. Claro. Otra congresista de apellido Luna,
Che, todos latinos. Son todos latinos. Ha temido por su vida desde que empezó a hacer públicas estas informaciones. ¿Qué congreso es? Parate, fíjate bien. Sí, no, bueno. Oh, por ahí está el de Tegucigalpa, boludo. Claro. Sí. Otro congresista de apellido Moskowitz. Muy buen nombre. Sí. Moskowitz. ¿Algo para decir, Cuchi? No, nada. Pensé en tener. Claro, tiene el antisemitismo dormido hoy. Claro. ¿Puede un cuerpo humano soportar la fuerza G de los objetos avistados? Buena pregunta. Buena pregunta. No, dijo Garush. Mira, yo te voy a decir, Santiago, ahora justo que revolví libros y todas esas cosas en mi casa, me reencontré con algunos volúmenes que van a formar parte, cuando me acuerde, de la biblioteca abierta a un dínamo. Sí. Como lector de libros de Erich von Däniken, de J.J. Benítez. J.J. Benítez, de Charles Berlitz, hombre que en su adolescencia leyó mucho sobre estas cuestiones. Es más, me encontró en un libro de J.J. Benítez entre mis No, la intelectualidad que estamos manejando. Hoy metimos Kant, es impresionante, boludo. Un libro de visitantes extraterrestres que yo logié, todas las fotos son malísimas. ¿Viste cuando decís, dale, cómo yo me creía esto en esa época? Porque no hay una foto, pero como la gente, nada. Como consumidor de todas esas cuestiones y como fiel seguidor de Fox Mulder y Dana Scully, te digo que todo esto ya lo sabíamos. No, bueno, pero acá hay un señor, si este señor se prueba que es mentira lo que dijo Van Cana, o sea, está denunciando contra su propia libertad. Moskowitz pregunta. Pero perdóname, ¿y cuál es el interés que tiene este señor? ¿Por qué sale ahora a contar esto? Un whistleblower. Es un whistleblower, es gran un soplapito. Figura. Claro, el que toca el silbato para avisar. Sí. ¿Cómo se financian los programas que investigan y ocultan estos fenómenos? También, ¿no? El gobierno. Malversación de fondo. Le puedo dar más detalles en privado. Bien. ¿Tiene el gobierno de los Estados Unidos evidencia de vida extraterrestre u otra forma de inteligencia inexplicadas? Sí. Pero prefiero usar el término inteligencia no humana. ¿Desde cuándo? Desde los años 30, dice. Es un montón. Se con toda esa data y no avanzamos, y tanto tardamos en avanzar, pará, bro. ¿O no es? ¿Ha habido reportes de actividad hostil en sus informes? Ah. Sí. Tengo compañeros que han sufrido lesiones. ¿Por parte de los ovnis o por parte del gobierno federal? Buena pregunta. Corresponde. Claro, ese vio X-Files. Por ambos. Mierda. Usted afirma entonces que el gobierno tiene aeronaves alienígenas y cuerpos alienígenas. ¿Los ha visto? No, en persona. Se movía el ovni bautizado Tic Tac, porque en la imagen se ve como un Tic Tac blanco, sí, sí, de una forma que desafiaba las leyes de la física, tal y como la conocemos, sí. Tal y como la conocemos, tío. Si tenemos restos de aeronaves accidentadas, ¿tenemos restos de pilotos de esas aeronaves? Grush dice, sí. En algunos casos, de los restos recuperados, había restos biológicos. ¿Humanos o no humanos? No humanos. Y lo parió. ¿Este señor dónde está ahora? ¿Lo guardaron? ¿Qué hicieron? Lo guardado. Este aparece ahorcado con una misteriosa corbata que había en su celda en 30 segundos. ¿A qué agencias o contratistas habría que convocar en la siguiente vista sobre OVNI? Claro, dice, decime a quién, cómo seguimos acá, negro. Claro. Yo estoy en bola. ¿Puedo darle una lista de testigos cooperativos y testigos hostiles? Individuos específicos. ¿Cuándo me podría dar esa lista? En cuanto terminemos aquí. Estaba flirteando ahí, ¿no? Con la señorita. Estaba negociando. Era como... ¿y cuándo estaba negociando, pero un poco bebotero también. Claro, pero porque el tipo decía... ¿y cuándo va a decir? Si viene mi suite del hotel, le voy a dar toda la lista. ¿Cuándo te lo puedo dar? Cuando cerremos todo. Esa es la fotito que tenés. Cuando mente tu transferencia. ¿Y cuándo me la podría dar? Cuando vos... Pedímela. ¿Por qué pusiste voz de González Oro? Fue raro eso. ¿Vio algún tipo de propulsión en el objeto volador? No. No detectamos ningún sistema de propulsión. Simplemente estaba flotando a 20.000 pies de altitud. ¿Él era piloto? Él era piloto. El que contesta es solo piloto. ¿Había visto alguna vez en su carrera un sistema de propulsión sin escape térmico? No. Dice él. Bueno, por ahí es un motor eléctrico, qué sé yo. Claro. No es un motor térmico. ¿No? ¿Puede explicar cómo maniobraba la aeronave? A lo mejor son esos camiones que vos le buscás el escape atrás y lo tiene, arriba. Arriba. Claro. ¿Puede explicar cómo maniobra la aeronave? Era consciente de nuestra presencia e igualó nuestra velocidad desde cero en un instante. Para mí,
es una presunción que yo tengo basada en la nada misma. Los volantes de las naves extraterrestres, para tener esa capacidad de maniobra que describe este señor, tienen la bochita que le ponen los camioneros al volante. Ah, sí, qué lindo. El disco ese que no para sé cómo se llama. Para poder girar. Sí. Como sí, un sí. pomo. Es espectacular. Es espectacular. Un primo mío se había comprado una combi grande que tenía eso y me volvía loco. Por ahí se le había roto la dirección al ovni y esto dice, no, mirá la maniobrabilidad que tiene. Que y el marciano adentro, la concha de la madre, lo vamos a matar. No lo puedo llevar derecho, Rubén. ¿Podría maniobrar así la aeronave más rápida del mundo? No, ni de lejos, dijo. No. ¿Qué me está preguntando? Ni por puta le quedó. Claro. ¿Tenía alas este objeto? No, señor. No. Bueno, un globo aerostático tampoco tiene alas y ahí anda volando. Bueno. Me hubiera gustado que tenga esas reacciones. ¿Tenía alas? No. Un globo tampoco tiene alas y un pingüino tiene alas y no vuela. No. La gallina también. No. Anda a los saltos. ¿Hubiera sido capaz de derribar este objeto si se lo hubiera sentido amenazado? No lo creo. ¿Puede que esta aeronave fuera creada por alguna otra nación? Para él, no lo creo, hace referencia como que no tenía capacidad de como para voltearlo de fuego. Claro, él claro, duda de que pudiera voltearlo. Con las armas que ellos tenían. Sí. Okay. ¿No será creación de otro país? No, desafía la ciencia que conocemos. ¿Algo más que añadir sobre este incidente? Buena pregunta. Sí, un saludo a la familia. Gracias Gordo, a la gente que nos banca siempre. Gracias a los que nos están mirando. Y hasta cualquier momento. Hasta todo el momento, la gente de Venus también, que nos apoya siempre, la banda marciana. No, es el avistamiento ovni con más credibilidad de la historia por todos los sensores que lo detectaron y por nuestra confirmación visual. A los negacionistas... Qué raro poner el porcentaje de credibilidad, rarísimo. Bueno. No te tira una certeza este maestro. A los negacionistas les diría que lo vimos 4 personas con más de 20 años de experiencia en cargo de responsabilidad del ejército. ¿Presentan una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos? ¿No era la última pregunta? Parece que hubo más. Ah. Al final. Claro, porque faltaba esta. Dice, capaz vienen son de paz. Todos los testigos dijeron potencialmente. Potencialmente. ¿Se hubieran podido defender de una acción hostil? No. ¿Hay indicios de que los OVNIs estén interesados en nuestra energía nuclear? Sí. ¿Por qué en esa tan asertivo? No sé. Es más, les contestó, no sabés. Un montonazo, amigo. Vienen por los átomos, gritaba una gorda rubia desde él. Entre chupada y chupada de mate le hizo, con los ojos le hizo. No te voy a contar. ¿Sabe de alguien que haya sufrido daños haciendo ingeniería inversa sobre los ovnis recuperados? Viste, el chino es muy de la ingeniería inversa. Ajá. Te compra. ¿Me repite la pregunta? Le hice tomándose un mate. Sí. Sí. Pará, no, explícame qué sería ingeniería inversa. Por ejemplo, vos te compras un coche. Sí. Vos sos fabricante de autos, te compras una Ferrari, sí. Lo desarmás entero y vas viendo cómo está armado. Ok. Eso sería ingeniería. Y lo construís vos, habiendo aprendido a desarmar el objeto. Ok, para que lo entienda Doña Rosa. Que está pelando una boga allá al lado de Caña Rosquín. Es como cuando yo quiero arreglar algo de electricidad en casa y desarmo alguno que funcione para ver qué está mal. Eso, exactamente. Bien. Eso sería ingeniería inversa. Bien. Ahora tengo dos que no funcionan, ¿no? Por supuesto. No, en ingeniería inversa no es compatible con la poca inteligencia. No, está bien. Está bien. ¿Sabe de alguien que haya sufrido daños haciendo ingeniería inversa sobre los OVNIs recuperados? Contale, viste cuando le dice al guato, contale, primo Beto lo que le pasó. Lo que pasa es que es tímido, pero él sabe. Beto no me deja mentir, No me deja mentir. ¿Íbamos con tía Normita? ¿Y íbamos por ahí por el mejorado? Contale, viste que lo hace pasar porque es más cosa. Contale. Igual, yo no es por prejuzgar, pero siempre el testimonio del que ve el ovni está en el medio de la nada. Sí, claro. Viene de pasar la noche en el bar tomando grapa y justo se le aparece una luz. Pero no es este caso. Este no es el caso. ¿Cuándo fue el hecho concreto que ellos relatan? 2020. Hubo varios igual, pero el último creo que... De lo que se liberó hace poco, ¿viste? El material visual. Bien. Es raro. Ya, ahora... Pero para que lo contestó. Pará. Ahora, en este momento, del 1 al 10, ¿cuánto le creen? 75%. Un montón, bebé. Sí. Por encima, 80. ¡No! Sí. I want to believe. Quiero creer. Okay. Siga. ¿Sabe de alguien que haya sufrido daños haciendo ingeniería inversa sobre los ovnis recuperados? Sí. ¿Otra vez? Responde. ¿Por radiación? No puedo darle más detalles. Pero muchas cosas pueden salir mal cuando te enfrentas a algo totalmente desconocido. Eso es cierto.
Claro, también, no, por pelotudo no. Si lo vas a tocar sin guante, sos boludo. Y bueno, pero, pero ponete una armadura, algo. Pero no sabe qué radiación hay. Un traje hazmat. O sea, una algo. Armadura. Y no sé, ponete algo. Viene, cae un plato volador. Lo vuelvo a tocar las manos desnudas, Cuchi. No, boludo. No, de ninguna manera. Bueno. Ahí fue cuando le dicen, y relata el episodio. Y contestó. ¿Sabe de individuos que hayan participado en programas de ingeniería inversa sobre aeronaves extraterrestres? Ajá. Sí. ¿Estarían dispuestos a testificar? Si se les garantiza que no van a ser castigados, sí. Ahora está negociando. O sea que están en actividad. Esta gente todavía está en actividad. Buena pregunta la de la Silvina Luna de allá. Sí. ¿Por qué prefieren usar el término inteligencia no humana en lugar de inteligencia extraterrestre? Porque vos sos un pelotudo. No. ¿Qué le digas? Sos un pelotudo. Eso no es inteligencia humana. Creo que el fenómeno es complejo. Y prefiero mantener la mente abierta sobre su origen. Porque puede ser un orangután que aprendió a hacer una nave. ¿Sí vos? No, no, no. Acá... Ilústrenos. Yo siento que estoy a mitad de camino entre Guido y nuestro amigo terraplanista Irú. Y bueno, lo que pasa es que acá es para donde acá, cae la taba, acá, ¿eh? Acá hay que acá, ver. Mañana los dos, acá. No, ver qué opina cada uno del asunto, viejo. No, señor, viejo. Con el tema de los VED... Vehículos extraterrestres dirigidos, tal cual los mencionaba el licenciado Antonio Las Heras, un gran estudioso, dijo Dorrante, de estas cuestiones en la Argentina, y se marcaba la diferencia con el OVNI, el objeto volador no identificado. Claramente OVNI es mucho más amplio, y yo siento que este señor está haciendo algo parecido al hablar de, ¿cómo es que se refirió? No humana. Claro. ¿No? ¿Cómo dijo? Inteligencia no humana, dijo, ¿no? Inteligencia no humana. Está, me parece, ajustándose todo lo que puede a la definición. Porque si él habla de extraterrestres, ya da por hecho que efectivamente vienen de otro planeta. Y claro. Esto puede ser falso, teniendo en cuenta que no, hay una corriente de pensamiento. Que dice que vienen de adentro. Que vienen de adentro. Ah, mirá. O por, de la luna hueca. No, lo, pero aparte. Es el Uritorco. Pará. ¿Viste la película chota esa? Yo me la vi entera. Moonfall. No. ¿Cuál es Moonfall? Moonfall es una que está ahí en Flow. Una pochoclera. ¿Saben dónde aparecieron también? La luna hueca. Yo no conocía la teoría. ¿La teoría de la tierra hueca? ¿Fabio Serpa o de la luna hueca. Ah, de la luna hueca, sí. No, ¿saben dónde aparecieron ovnis también? En Olavarría, provincia de Buenos Aires. Uno de los municipios que está esperando que yo vaya a ayudarlo. Así que mientras hablan. Pero para de que eso, está testimoniando el señor este. Ahora, el testimonio más importante de lo. Y vos estás pensando en una elección de verga cuando se termina la humanidad, Cuchi. Hoy me no, en los bonaerenses, en Olavarría aparecieron no. ovnis. En Olavarría, ¿qué, boludo? Oíme, los tres que están en el Congreso, tienen, te no. escucharon a vos, se miraron como los gauchos que estaban en América cuando vino la vegana a decir que la gallina sufría cuando ponían huevo. ¿Viste que se miraban los gauchos así? Oh, sí. Con los ojos muy abiertos. Se miraban así los tres y dijeron, no, está loco este. ¿Cómo en vas la a decir? Barriga, hay un patrón de luces color neón circular. Lo vieron los vecinos y me están diciendo, Cuchi, estás ahí y a nosotros que no nos ayuden. No nos ayuda nadie porque los bonaerenses piden por mí. Es buena una teoría. Es mirá si los tres que declaran son aliens en realidad. Están haciendo todo esto para... Puede pasar. Para derivar los testimonios. Hasta ahí llegó el testimonio. O reptilianos. O reptilianos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podría ser. ¿Elijo creer o no? Yo quiero dar. Y ahora vamos a arrancar y abran todo y vemos. Igual es como por partes. Hay muchas preguntas para hacer. ¿Crees en estas cuestiones? Sí, es casi una cuestión de sentido común, ¿no? Por sí, es tan vasto el universo. Exactamente. Claro. O sea, si no abrazás con cariño la teoría, por lo menos sos lo bastante escéptico para decir, la verdad, que no, en este aparte, universo tan grande los únicos pelotudos somos nosotros. Claro, que estamos acá, el telescopio raro. Nuevo, el James Webb, que te dice, acá hay, en este cuadradito de píxel hay 800.000 millones de estrellas. Bueno, negro, alguno va a embocar. Claro. Claro. Alguna te va a quedar, le decía Araujo a... Claro, los goleadores son así. Cuando... ¿A quién era? ¿A Canilla o a Palermo? A Palermo, porque no, alguna te va a quedar, Martín. Yo vi algo hace unos años, pero no están preparados para esta historia. Mediocres. No, pero ¿por qué? ¿Quién lo pero dice? ¿Quién dice eso? Ay, Facundo. Si nosotros creemos, ¿qué? No, yo no creo un carajo, en nada. ¿Nada?
Nada. Pero que hay, que existe la posibilidad de una vida extraterrestre, ¿no? Estaba seguro de que eras escéptico, Cuchi. ¿Cómo son? Sí, no, creo que no creo nada de estos testimonios, este biribiri que se quieren hacer virales, yo lo conozco, quieren meter un canje. No, esto puede ser que estos sean unos chantas, pero digo, en general, ¿no pensás que ahí existe la posibilidad de que haya algún tipo de vida, no sí, humana? Sí, algún tipo de vida sí, pero de bajo ningún punto de vista como la presentan de forma símil, de patitas, ojos, nada. Creo que unas energías medio extrañas, pero no creo tener el ego para decir somos los únicos. Pero todo esto que dicen, la luz, nada. No se dejen engañar, justo ahora que se le viene la noche a Hunter Biden, esto sale esto a la luz, y yo que soy confeso de la vida extraterrestre, soy fan. Bueno, esa puede ser también, ¿no? La vieja y querida cortina de humo. Bueno, sí, puede Sacame ser. Unos extraterrestres, tienen los extraterrestres guardados, ¿viste? No tienen otro quilombo de ellos, debe ser más fácil. Sí, debe ser. Y menos cuestionables que esto. Pero esto te copa todo, ¿no? Sí, pero ¿no tienen una guerra por ahí? ¿No tienen un país que para invadir ellos? Están mandando armas a Ucrania nomás. Este año no están combatiendo. Pero con más razón, sí. Y bueno, no sé. Es raro todo, pero en el marco de algo que yo, en principio, me interesó siempre. Sí, no, para mí es fascinante esto. Puede ser que... No sé si lo creo todo. ¿Leerlo? Lo leo, me lo debo. Sí, yo quiero... Obvio. Dame la data. Puede ser que sea inteligencia no extraterrestre, porque pueden ser viajeros en el tiempo, dice Luca. Ah. Esa es otra de las teorías. Encontró el agujero gusano. ¡Tac! Esa es otra de las teorías. Como nos mostraron Interstellar, ¿no? Sí, más corto, espero. Mirá si son película. Humanos que vienen del futuro. Es lo que siempre se especula. Es otra de las teorías. El dólar está más caro. Es lo único que yo te puedo compre decir. Compren dólares que se fue a 1.500. Dice, ¿de dónde? ¿Desde qué año viene usted? No, la semana que viene. Vengo del futuro y tengo un solo mensaje para darles. ¿Cuál es? Compren dólares. El dólar siempre está barato. Claro. Siempre está barato. Señor. Alguien chico, alguien grande. Oye, qué grande. Bueno, vaya con adiós, jóvenes. Sean con los felices. Menonitas. Adiós. Hasta mañana, amigo. Menonitas. Sí, no sé, viste, están en esos cultos raros, escuche. Sí, puede ser. Pero bueno, no sé, yo pensé que esto iba a generar algún tipo de zozobra en la humanidad, que la gente iba a decir, tiro todos mis ahorros a un dinamo porque el mundo se termina, tac, ¿o no? Yo sé que hay gente interesada en tener la mayor precisión posible al respecto, básicamente porque ya la semana que viene seguro te llegan los vencimientos de las tarjetas. Claro. Entonces lo que uno necesita saber es si paga o no paga. Claro. Yo no quiero pagar al pedo. ¿Pedaleo vos de una vez más o no? Si nos van a hacer saltar a la mierda del planeta... No me hagas pagar ahora. Claro. Avísame. Pero para igual no te sirve la guita. ¿Cómo que no? ¿Y si salta la mierda del planeta qué? ¿Me das una fecha? ¿Me das una semana? En esta semana la hago mierda. A ver. Me la llevo toda. Pero Mercado Libre, si estamos con demora en nuestro servicio. Tarda 3 meses. Voy y me lo llevo puesto, todo. Acá me aporta Gastón que el piloto que habla era jefe de un escuadrón embarcado. Salió hace unos años en una serie documental que se llama Carrier y hace poco filmó con su F-18 en Orkney. No, hay gente que no son locos que viven como una bomber en el medio de la selva. O sea, son tipos que estaban ahí. No tienen el gorrito de papel metalizado, está claro. Pero... Borsu me aporta. Sí. Le preguntan si no pone en riesgo a Estados Unidos, sino al planeta. Y bueno, más hollywoodense no encuentro. Bueno, igual elijo creer. Son así porque aparte les importa eso, claro. Nada más. ¿Va a borrar el Sudamérica? Sí. ¿Nada más que Sudamérica? Listo, adelante, ¿qué me importa? Bueno, me saco un avión, te dice. Listo, ¿alguien tiene hambre? Sí, es así, claro. Más vuelo Simpson. Pero bueno, te dejo con la inquietud. Bastante. Seguiremos investigando. Bastante inquieto. No, es interesante. Sospechoso que salgan todos ahora juntos, ¿no? Pero si querés ver conspiraciones, la vas a ver dentro de esta conspiración, que ya es una conspiración, ¿o no? Ok, sí. O puede ser tomada como tal. No. ¿Perdón? ¿Culpa de? Ah, Alberto dijo, viste, lo único que me falta es que nos ataquen los marcianos. Como diciendo que tuvo mala suerte nomás. Sí, claro, Alberto. Al día siguiente salen tres pelados a decir que hay ovnis. Sí, sí, lo tuyo fue mala suerte, claro. Sí, claro, mala suerte, no incapacidad. Pobre no. Alberto. Bueno, nos retiramos. Hágalo, vaya con Dios. Adiós. Se quedan con el almacén de discos. Yo me voy a mi nave y me retiro. Adiós.